se ha destruido menos que años anteriores, pero esto es a raíz de los problemas que hubo entre los grupos armados en la región. Entonces eso los obligó a dejar a un lado lo de la siembra de enervantes y se enfocaron más a sus problemas entre ambos grupos. A raíz de la muerte de Nazario Moreno, la división de los dos grupos provocó que esas bandas criminales se enfocaran más a sus problemas entre grupos criminales. Y todo esto de la siembra lo dejaron un poco abajo. ¿Este el lugar? Exacto, ¿dónde se ubica el municipio? Esto está al norte de Antunes y entre Buenavista. ¿Sí? Si ustedes vieron ahorita que venimos volando, está la antena de Antunes, el cerro de Antunes, y aquí es donde estamos. Parácuaro. Parácuaro, viene siendo Parácuaro. Pero nosotros lo ubicamos por las poblaciones cercanas, por donde entramos. Sí. Nosotros, lo donde vamos a salir ahorita es por el ceñidor. Por ahí es donde vamos a salir, vía terrestre. ¿Y este cómo lo detectaron en particular? Este con el helicóptero. Resulta que baja, ahora sí que la altura es mínima y puede llevar a cabo un reconocimiento más eficaz. Es donde se detectó este plantín. Porque normalmente la avioneta va a unos 1000 pies y en cambio el helicóptero ahorita veníamos a 700 pies porque no andábamos reconociendo. Ya una vez que el helicóptero se enfoca a reconocer un área específica, puede bajar más. Así como ahorita bajó aquí a dejarnos a nosotros. Y es de la manera en que fue localizado este plantío. ¿Este año cuántos plantíos han detectado destruido aquí en la región? Bueno, a ciencia exacta, para no darle un dato falso, se ha destruido menos que años anteriores, pero esto es a raíz de los problemas que hubo entre los grupos armados en la región. Entonces eso los obligó a dejar a un lado lo de la siembra de enervantes y se enfocaron más a sus problemas entre ambos grupos. A raíz de la muerte de Nazario Moreno, la división de los dos grupos provocó que esas bandas criminales se enfocaran más a sus problemas entre grupos criminales. Y todo esto de la siembra lo dejaron poco abajo. ¿Este predio, exacto, dónde se ubica el municipio? Esto está al norte de Antunes y entre Buenavista. Sí. Si ustedes vieron ahorita que venimos volando, está la antena de Antunes, el cerro de Antunes, y aquí es donde estamos. Parácuaro. Viene siendo Parácuaro. Pero nosotros lo ubicamos por las poblaciones cercanas, por donde entramos. Nosotros, lo donde vamos a salir ahorita es por el ceñidor. Por ahí es donde vamos a salir, vía terrestre. Sí. Nos pasamos a la sombra. Se fue la Cheyenne. Para la rima del cerebro, ¿no? Eso no tiene remedio. Fíjate, Paquito. Fíjate, Paquito. Paquito, fíjate. No, ya lo sabemos. Compa, pues es para que salga mejor la foto.
Eso aquí el chaleco antibala. Nomás hay balazos en el momento aquí atrás. No, vaya. No, Lidia. Se llama, ya llama una cara. No, ya me eché un horno, ese bien chido.